voy a decir una cosa. Lateral que va tomando el conjunto de la Luz. Viene otra vez arriba Viati. ¿Sabés por qué no sale Bentancur? Esto marca la poca fe que se tiene Peñarol. Porque si hay penales, sabés que tenés casi un gol hecho. Claro, es verdad. Si hay penales, Bentancur es casi un gol. ¿Sabe por qué no sale Bentancur? ¿Por qué? Porque el otro día el Conde se lo preguntó. Esa es una mezquindad. Si lo hizo para no dar la razón al Conde Ramos, no, es una no mezquindad. Para darle la razón a él o no. Porque vos le preguntas y él se empaca. Bueno, pero eso es de mezquino. Eso lo hace una persona mezquina. Una persona que es abierta, repito, hace las cosas con grandeza y no en chiquito. Pero acá el motivo por qué no sale Bentancur es que si la Luz, que lo merece, por otra parte, nos hace un gol, el que uno de los penales que uno supone es un gol hecho, es el de Bentancur. Lateral que va a tomar el equipo de la Luz. Por eso no sale Rubén Bentancur. Repuesto Gas es el número uno en reparación de estufas, calefones y cocinas a gas. Trae la rota y llévate la sana. 2900-0865. RepuestoGas.com.uy. Y no hay otro motivo, y eso marca la poca confianza que te tenés. Penal. Mirá, penal. Bien cobrado, Bien cobrado el penal. Da Silveira, ¿y quién fue? Entre Menosa y Da Silveira. Bueno, entre los dos, un penal. El tipo estaba de espaldas al arco y le hacen un penal. ¿Vos te das cuenta? Quique, ¿entendés por qué te digo que cuando estás tenés que tener la precaución y conocer los rivales? Por aire tenés que tomar a Machado y la velocidad y la maniobra de los chiquitos. Bueno, penal que va a tomar la Luz. Faltan 5 minutos. Con 10 hombres. Ha jugado mejor la Luz. Vamos, Thiago. Bueno, le va a pegar la pelota. ¿Quién es el que agarró el balón? Silva, ¿no? Silva le va a pegar. Penal para la Luz. Vuelve a Punto Color. El 25% menos con Itaú en todas sus pinturas. El Luis Alberto de Herrera y General Flores. Y un nuevo local de Ruta 101. Kilómetro 19 y medio. Frente al aeropuerto. PuntoColorPinturas.com. Bueno, le va a pegar a la pelota Silva, penal para la Luz. Faltan 5 minutos para que termine el partido. 5 minutos. Bueno, era lo que veníamos, era como que uno lo venía diciendo. No era como un llamador esto, lamentablemente. Nosotros lo venimos diciendo, no para que Peñarol pierda. Y el mensaje que queda es que el entrenador de la Luz puso a todos sus hombres del primer momento y fue fortaleciendo el ataque para llevarse el resultado. Totalmente. Bueno, vamos. Ese es el mensaje. Amarilla a Thiago Cardoso, Amarilla por alguna protesta, Thiago le dice al árbitro, vaya al arco, le va a pegar Silva. Bueno, vamos Thiago, penal que va a tomar el equipo de la Luz, gana la Peñarol por 1-0 en el global, pero acá la Luz puede poner a ganarse el partido en el Centenario 1-0. Vamos Thiago, le va a pegar a la pelota el futbolista número 9 Silva, tiro penal para la Luz. Al rival se le gana sumando puntos. Ahora con tu tarjeta de crédito BBVA también sumas. Acumula puntos con tus compras y canjealos. Super experiencia sorprendente. Bueno, va Silva hasta muy derecho, me dice Miguel Falero. Muy derecha la carrera, poco ángulo. Si no se perfila cuando remata, ahí va. Atención, Mateago, gol. Le pegó bárbaro. Golazo de Silva. Bueno, 1-0. Histórico. 41 minutos. Con 10. Bueno, Silva. 1-0 la Luz, lo decía, lo merece la Luz. A uno le duele. Esto es tremendo para Peñarol. 1-0, bueno. Vamos Peñarol, vamos. Tiro, va a reanudar Peñarol. Hay 4 minutos. 1-0 gana la Luz. Peñarol necesita el empate para no ir a los penales, Tornería y ajuste. Te reparamos reductores de velocidad de todo tipo y tamaño. Fabricamos engranajes y lo hacemos bien. Oakward 1958. Torneríaajuste.com.uy. Va a reanudar el juego Peñarol, que está perdiendo por una serie. Con este resultado hay penales. Tengo que Young, la marca líder en Corea de herramientas eléctricas y batería para construcción en cualquier proyecto del Uruguay. Importa y distribuye. Seller Parrado S.A. 2902-3515. Bueno, va a reanudar el juego Peñarol, que está perdiendo por 1-0. Vamos, muchachos, vamos. Da Silveira con la pelota. Le pega, rebota, se va a perder afuera. Lateral que va a tomar Milán para Peñarol. Va a reponer Milán la pelota. De espaldas al América va a sacar la pelota Milán. Milán tocó al medio, va Peñarol. Viene para Cristóforo, sale Cristóforo. Juega por la punta izquierda. Va para Bonifaci, le va a pegar Bonifaci. Centro, busca Viatri, saltó Viatri, la bajó, quedó para el
futbolista Milesi, la perdió Milesi, la sacó del fondo la luz, recupera Peñarol, el hombre caído en la luz, va Menose con ella, Menose, ay Menose, metió un pase increíble, vino la pelota a la zurda otra vez, por allá quién va, Méndez que cambió, ¿no? Vino la pelota por el sector medio, para atrás no muchachos, no toquen más para atrás, me tienen cansado, ataca Peñarol, viene con la pelota al Carbonero, centro, Bentancur arriba, se cierra mucho, da Silva con la pelota y va a devolver. Libere su madera de insectos con Shimo Cupin, el mejor insecticida para madera. Producto Shimo, calidad comprobada. Bueno, va a sacar la pelota el portero del equipo de La Luz. La tiró afuera para que lo atiendan a da Silva. Respondrá Peñarol, pero lo tienen que atender al arquero. Sí, dígame, Orué. Machado no puede más, está lesionado. O sea que está jugando con 9 La Luz. Bueno, da Silva está caído. Lateral que va a tomar Peñarol. Chapa de color para su techo. Directamente de Francia, primera calidad mundial. Encuéntralas en Hierro Sur. Todo en hierro, chapas, tubos y correos para su techo. Hierrosur.com.uy. Todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirvic. Representante oficial General Motors. Mirvic, Cerro Largo y Chile. Sentido da Silva. Uno es de Peñarol y quiere que gane Peñarol. Pero en el ranking de méritos, esto de La Luz es inconmensurable. Esa es la realidad. Uno quiere que gane Peñarol. Pero hasta da cierta vergüenza lo que está pasando en la cancha con este Peñarol. Un equipo muy solidario, muy ordenado, que deja todo. Y en ese dejar todo, encuentra un resultado que lo pone de nuevo con la posibilidad de pasar a una final. Bueno, y un técnico testarudo que se tiene poca fe y que le dije... Bentancur lo dejó en la cancha, capaz que con otro hacíamos un gol y no pasábamos por esta desgracia que estamos pasando, ¿no? Bueno, lo van atendiendo a da Silva, que está sentido. ¿Está sentido o estará haciendo tiempo? ¿Estará enfriando? Yo qué sé a esta altura. Yo creo que está enfriando. Bueno. Porque además, vos al arquero es al único jugador que no lo podés sacar de la cancha. Tenés que esperar, claro. Chorizos extra Cativelli, siempre imitados, nunca igualados. Cativelli, ese Cativelli. No suma nervios por el partido, mejor suma puntos. Ahora con tu tarjeta de crédito BBVA Peñarol, además de los descuentos, también sumas puntos. Cortinas de Rayar Malvin, todo en cortinas metálicas, fabricación, vende, service para el hogar, oficina o comercio. 0800-2649, cortinas de Rayar Malvin.com.uy. Lateral que va a tomar Peñarol, 45 minutos, vamos a ver cuánto agregan. 5 minutos o más van a tener que agregar. Bien la pelota para Bentancur, la paró con el pecho, le rebotó, la bajó con golpe de cabeza, 5 minutos, bueno, a la izquierda va el juego para Kevin Méndez, encara Kevin, de la punta izquierda va Kevin, va a rematar, tiró el disparo al arco, ¡ay! ¡Mirá el gol que erra Bentancur! ¡Mirá el gol que erra Bentancur! Había offside, pero mira el gol que erra, es inconcebible, viene para la izquierda, se pone para la derecha, viene para la derecha, se pone para la izquierda, es inconcebible, no tiene nombre esto, es una barbaridad. Y lo sigue poniendo. Bueno. Quique. Sí. Lamentablemente, él no se prepara para una definición. Él se había pasado y de quedar de frente al arco, queda de costado. Entonces queda queriendo definir con pierna izquierda cuando ya estaba pasado de la jugada. Bueno, va a haber tiro libre que tiene que tomar el equipo de La Luz. Ferromac Importaciones, de todos los repuestos, para camiones y ómnibus, Volkswagen, Mercedes, Volvo y Scania, están en Oquard, 1526. Bueno, sacará Johnny da Silva. Tiene 2 cambios más para hacer porque parece que muere con las botas puestas Ramos. Pelota al medio, golpe de cabeza. Sacará de costado La Luz, que con 10 nos está ganando 1-0 y la llave está igualada, hay tiros penales. 46 minutos y medio, 3 minutos 30 quedan para el final. Atención, señor constructor, pida Hierro Sur, hierro conformado para la construcción. Líder en precio y calidad, Hierro Sur conviene más siempre. Hierrosur.com.uy. Pelota por la izquierda, va buscando la Peñarol. Hay falta, es tiro libre, tiene que tomar el conjunto de Peñarol. La Casa del Tornillo tiene todas las soluciones para la industria y la construcción desde 1958. Pedidos al 2-902-3515 o en ventas. Arroba la Casa del Tornillo.com.uy. Ataca Peñarol. Viene otra vez para Milán, levanta centro, va Biatri, le ganan a Biatri, salta a buscar a Lozano, le ganan a Lozano, se queda con la pelota Silva, aquí hizo el gol, la busca Peñarol, la domina Milesi, sacó al medio, Cristóforo que va, abrila ya para Kevin Méndez, juega la pelota a la izquierda, Bonifaci, Kevin Méndez que va, engancha, encara de la punta izquierda al medio, va Kevin Méndez, se viene, le va a pegar, sigue Kevin Méndez, le pegó, rebotó la pelota. La viene a buscar Milán, va a tirar el centro, bueno, va Biatri,
Cabeció Biatri, va Bentancourt, llega tarde. Se queda con la pelota Da Silva. En mangueras, caños y acoples, Hidrator es diferente, siempre la solución perfecta. Hidrator, el especialista en mangueras y suministros industriales, Cuareim y Galicia. Va a sacar la pelota Da Silva. Ay, Dios mío, con 10 nos está ganando la luz. Semifinal de la Copa Uruguay, pelota por arriba, de pecho la para, la busca Peñarol. Gira buscándola Laurinegro, se va a perder afuera. Saque de costado, corresponde a Peñarol. A vos que te movieron el piso en el trabajo, que no te pase en tu casa. Fixaflor, fija cerámica flojas en el piso con tan solo 3 agujeros en la pastina. Aplicás Fixaflor y al otro día piso firme. Distribuye Panamá, lo que importa en tu vida. Sacó la pelota Peñarol, vamos Peñarol. La va bajando Biatri. Biatri la juega a la izquierda, 48 minutos y medio, falta 1.30, Bonifaci. Kevin Méndez que va, encara Kevin Méndez. Méndez la filtró, bien, Bentancourt no pudo. Se queda con ella, Da Silva y va a sacar. Bill Metal compra y paga más por todo tipo de metales no ferrosos. Calefones, baterías, placas de computadora y mucho más. Desde 1970, filmetal.com.uy. Bueno, va a sacar la pelota Da Silva, histórico esto de la luz. Falta un minuto, histórico lo de la luz, tremendo. Lo gana 1-0 con uno menos. La pelota por arriba, la busca Menose, saltó Menose, no llegó. Cabezazo y quita y falta, tiro libre para Peñarol. Un minuto y termina. ¿Dónde está Guali? ¿Dónde está la madera? Guali, todo lo que busca en madera se está en Jacobo Rezó 4273 y también en la web guali.com.uy. Tiro libre que va a tomar Peñarol, amarilla para Machado. Tiro libre que va a tomar Peñarol, vamos Peñarol. Le va a pegar a la pelota a Thiago Cardoso. Va a rematar Thiago Cardoso. Allá va Thiago, viene el disparo. Centro, alto, va Biatri, la perdió. La trata de recuperar Peñarol por la izquierda, se va a terminar. Va Bonifaci, otro centro, cabezazo, por afuera Lozano, el huevo. Remata, no pasó nada, se queda con ella la luz, va a terminar. Te digo algo, si hay definición por penales, el arquero de la luz está lesionado. Bueno, está lesionado, va a sacar la luz, va a terminar el partido, van a haber penales. Va a sacar la luz, van a haber penales, cuando la pelota esté en el aire lo va a terminar Tejera. Va a sacar la pelota a la luz. Terminó, ganó la luz y hay penales. Ganó la luz y hay penales, señoras y señores. Aquí en el Estadio Centenario, Peñarol buscará pasar por penales. Bueno, la verdad que esto de Peñarol ha sido vergonzoso. Una vergüenza esto de Peñarol. Una vergüenza. Espero que clasifique. Pero la verdad es penoso, vergonzoso esto que ha ocurrido esta noche aquí en el Estadio Centenario. Con uno menos. Un equipo que viene de la B y que sube a primera, y este Peñarol que no ha dado pie en bola, y un técnico que para mí no está, como no están los jugadores, no está nadie. Golpeas el timbre y no te atiende nadie en Peñarol. Al estadio vino todo el mundo, vino Enrique, vino Buki, vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Bueno, digan algo muchachos, primero mi querido Miguel Farero, después Bugiano, y vendrán los penales. Lamentablemente lo preveíamos, cómo se iba desarrollando los mensajes que iban mandando uno y otro técnico. Uno lo apostaba todo ganador y uno con ciertas precauciones. Lamentablemente es justo el triunfo de la luz. Fue a lo largo de los 90 minutos quien tuvo mayores posibilidades. Si sacamos los dos remates de la Quintana y de Sarabia, los revolcones los tuvo Cardoso, porque en ningún momento Da Silva tuvo inconvenientes. Vos que sos muy concreto en las anotaciones, Bugiano, ¿me podés decir alguna intervención salvadora de Da Silva a lo largo de los 90 minutos? No atajó una pelota. Me dice acá Nico, que lo conoce de Tacuarembó, a Johnny Da Silva, que en sus épocas de Tacuarembó era atajador de penales. Ahora está lesionado, o sea, no va a poder... Bueno, primero, no creo que esté lesionado. Sí, está lesionado. Bueno, está perfecto. Bueno, me confirman que sí. Pero es un arquero muy ágil y en la definición por penales estamos parejos con la luz. Bueno, estamos parejos. En el partido lo ganó bien la luz. El partido lo gana muy bien la luz, que fue el que hizo por ganarlo. Ramos terminó desarmando el equipo. Nunca entendía que entró Milesi. Ni siquiera entiendo que Cristóforo esté jugando, porque está claramente disminuido físicamente. Entonces ya no entendí ese cambio. Pero después que Bentancur se quedara en la cancha, mucho menos.
Ahora, por los penales, por para esto. Mí, Da Silva no está lesionado. Da Silva lo que hizo fue tiempo. No tengo ninguna duda que Da Silva no está lesionado. Lo que hizo fue enfriar el partido, porque aparte, los equipos de Fuentes son bichos. Los equipos de Fuentes son bichos. Ganó en toda la de la ley, pero los equipos de Fuentes son bichos. No te regala, ni te va a regalar, y con 10 te ganó. Bueno, y la otra. Está claro que Da Silveira no puede ser el zaguero de Peñarol, que puede ser un buen lateral, pero que no es el zaguero de Peñarol. Ahí tenés uno de los puestos que hay que cambiar. Bueno, pero Edgardo, hay gente que tiene que hacer estos diagnósticos, porque si no, jamás vas a saber los puestos que tenés que reforzar, en qué estás cubierto y quiénes son los que van a integrar el próximo plantel. Esos diagnósticos, esas evaluaciones, tiene que haber gente encargada. Bueno, pero viendo cómo está dirigiendo Ramos, que supuestamente es el mayor responsable, a uno le cuesta pensar que estén tomando buenas decisiones. Porque si Peñarol está en crisis todo el año y nadie le encuentra la vuelta, y arriba cuando armás el cuadro, nomás más van a tirar sobre la Colombia que no hay nadie. Está bien. Van a tirar sobre la Colombia que no hay nadie, que no está habilitada, y bueno, vamos a ver cómo. Además, está perfecto para que nadie tenga ventaja. Claro, exacto. Bueno. Arco de la Colombia, vendrán los penales. El primero que va a tirar es La Luz. Ahora le digo quién es. Creo que es el 20. Méndez, creo. No estoy seguro, pero sí. Méndez. Leandro Méndez le va a pegar a la pelota para La Luz. Total Import tiene todo, todo el steel framing, membranas asfálticas y aberturas en PVC. Estamos en Juanico 3920, teléfono 2506-6544, totalimport.com.uy. Bueno, no lo veo caminar con dificultad a Silva, después veremos cómo se mueven los penales. Pero le va a pegar Leandro Méndez, Thiago Cardoso va al arco, ya convirtió uno de penal el jugador Silva para La Luz. Tiro penal que va a tomar Leandro Méndez ahora, definición de penales 5 cada uno. Auto Papini, 830 metros cuadrados con la última tecnología en chapa y pintura. Auto Papini, le obsequia un coche de cortesía con la reparación en cada siniestro. En chapa y pintura, nada como Auto Papini. Comercio 2061. Bueno, penal que va a tomar Leandro Méndez. Penal que va a tomar Leandro Méndez. Le va a pegar a la pelota Méndez. Thiago Cardoso está allí. Le dice el árbitro, no mueva los piecitos. Un pie apoyado en la línea, como marca la nueva regla. Le va a pegar la pelota Leandro Méndez. Vamos, Peñarol. Le va a pegar Leandro Méndez. Va Méndez, serie de 5. Va Méndez, llega, tiró, golazo. ¡Fa! Tremendo. Violento, arriba, a la derecha. 1-0, está ganando La Luz. Todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirvic. Representante oficial General Motors. Mirvic, Cerro Largo. Le va a pegar el huevo Lozano ahora para Peñarol. Chorizos extra Cativelli, siempre imitados, nunca igualados. Cativelli, ese Cativelli. Lozano con el penal para el equipo carbonero. Bueno, es el que mejor le pega. Vamos, Lozano. Pone huevos, como Dinecor, huevos líquidos, claras y yemas líquidas, más proteína. Ideal para deportistas. Distribuye Dinecor.uy al 22-22-0306. Lozano con el penal para Peñarol, vamos. 1-0 lo está ganando el equipo de La Luz. Le vale a pegarle a la pelota a Lozano. El huevo Lozano, Brian Lozano. Se mueve el arquero de La Luz, Da Silva. No estaba nada, mirá cómo se mueve. Un bailarín. Le va a pegar la pelota al huevo, toma carrera, tiró. ¡Ay, Lozano! ¡Ay, Lozano! La tiró a la miércoles. Bueno, 1-0 gana La Luz. Se viene Viera para pegarle ahora al equipo, el 8, ¿no? Le va a pegar a la pelota Viera. Cucarachas, nunca más. Con Chimo Mata Barata. Producto Chimo, calidad comprobada. Bueno, Viera le va a pegar. Vamos, Thiago. Horrible le pegó Lozano, ¿no? Le pegó muy mal, entró abajo y evidentemente la pelota se elevó. Viera jugó todo el partido, jugó de zaguero y luego... De volante. Ojalá que pueda ayudar el cansancio y le dé ciertas pistas a Cardoso. Bueno, vamos a ver... Me preocupó, Quique, disculpame que te corte. No vi un diálogo entre Ferro y Thiago Cardoso como para armar una estrategia. Tírate 3 a la derecha, 2 a la izquierda, tírate todas para la izquierda. Que son estrategias que llevan en las definiciones de penales a tirarte a tu mejor mano. Bueno, le va a pegar la pelota a Viera. Vamos, Peñarol. Perdemos 1-0. Va Viera. Viera afuera. Bueno. Ahora va a pegarle Kevin Méndez a la pelota. Kevin Méndez le va a pegar para Peñarol. Vamos, Kevin.
Pintó Matambrito, ponele mostaza miel dos anclas y sacala del estadio. Date el gusto con dos anclas. Que no llegás. Claro, si a Bentancur lo dejaste para el final, no llegás. Le va a pegar Kevin Méndez. Kevin Méndez le va a pegar la pelota. Transportes Berro, cargas y encomiendas a todo el país. Transporte internacional con Brasil y Argentina. Tu mercadería viaja segura con Transportes Berro. Bueno, va a pegarle Kevin Méndez. 1-0, puede empatar Peñarol ahora, segundo penal. Fábrica de bombillas Oriental, más de 100 años fabricando las mejores bombillas para tomate. También personalizadas, 2507-3884, fábrica de bombillas, la Oriental. Bueno, no hay pelota, no hay pelotas. ¿Qué pasó? ¿Se la robaron? La se escondieron en el Banco de la Luz. Bueno. Ahí están reclamando. Bueno, la va a sacar, alguien va a tener que dar una pelota, si la no... La luz es local, los alcanza pelota, los pone la luz. Bueno, no, está bárbaro, pero dale una pelota para que pero, a ver... Lo de siempre. Una pelota tiene que aparecer. Claro, claro, y claro, son todas jugarretas para ponerte nervioso. Una que te pelota dije, se mueve. Fuente, no, no se mueve en la escuela de arriba. Te las va a hacer todas complicadas. Bueno, ahí va, ahora volvió la pelota a la cancha. ¿Dónde estaba la pelota? En la tribuna, una pelota volvió. Increíble. Bueno, le va a pegar a la pelota Peñarol, Kevin Méndez va a rematar. Aislaciones Eco, elimine humedad, frío y condensación. Con espuma de poliuretano, en pisos, paredes y techos con productos españoles. Garantía y presupuesto sin cargo. Al 098-37-1953. Bueno, penal que va a tomar Peñarol, Kevin Méndez. Va a rematar Kevin Méndez. También da muy derecho en la carrera, pero vamos a ver si se perfila después. Ahí va Kevin Méndez. Está Johnny Da Silva. 1-0 gana la luz. Puede empatar Peñarol. Segundo penal para Peñarol. Erró uno Peñarol, erró uno la luz. Ahí va Kevin. ¡Gol! Gol de Peñarol al poste izquierdo. Kevin Méndez pone el partido 1-1. Tenés piscina. Piscina ya. Ya Natacio pasando el puente de las Américas. 30 años haciendo tu sueño realidad. 2600-1049. ¿Quién le va a pegar ahora? El equipo de la luz. Ayúdenme, pues. Cardoso, número 3. Cardoso va a rematar la pelota para la luz. Repuesto Gas es el número 1 en reparación de estufas, calefones y cocinas a gas. Trae la rota y llévate la sana. Repuestogas.com.uy 2900-0865. Va a rematar la pelota Cardoso, tomará carrera el número 3. Ahí va Cardoso, espera Thiago. Cardoso contra Cardoso ese. Cardoso contra Cardoso, vamos Thiago. Cardoso contra Cardoso. Parece como contra cara la película. Ahí va Cardoso, gol. Ganó el Cardoso de la luz, le pegó muy bien. Muy bien, le pegó Cardoso. Ahora viene Biatri para pegarle en Peñarol. Solma, fabrica y vende todo en insumos gastronómicos. Para panaderías, pizzerías y restaurantes. 2513-5349. Solma, nuevo local y showroom de 600 metros cuadrados en Vicenza 2919. Va a rematar Biatri, tercer penal para Peñarol. 2-1, gana la luz. Que tiró Trella. Le va a pegar la pelota a Biatri, vamos Peñarol. Si sabes de buenas jugadas, descarga mi dinero app y usala para tener el control total de tu cuenta. Bueno, le va a pegar la pelota a Biatri, tomará carrera Biatri. Va a ir Biatri, vamos Peñarol. 2-1 está ganando la luz. Va Biatri para empatarlo. Biatri va, tiró, tapó el arquero. Tapó el arquero, bueno, lo erró Biatri. Ahí lo ves, un hombre que tenía una personalidad. Ahí está, Cancino. Cabibajo, bueno, cuarto penal para la luz, 2-1 gana la luz, le va a pegar a la pelota Castillo, creo que ese, ahí va a pegarle. La Casa del Tornillo, todas las soluciones para la industria de la construcción desde 1958. Pedidos al 2-902-3515, buen ventas, @lacasadeltornillo.com.uy. Castillo va a rematar la pelota, vamos Thiago, bueno, 2-1 está ganando la luz. Si convierte se recontra complica, ¿no? Le va a pegar la pelota, es el cuarto penal. Va a pegar a la pelota Castillo, vamos Thiago. Vamos Thiago. Va, Thiago, gol. Golazo de Castillo. La colgó del ángulo, 3-1, bueno. Va Bentancur a tirar este. Bentancur va a tirar el penal. Lo dejaron para que tire el penal. 3-1, toda la ventaja para la luz. Le va a pegar la pelota a Bentancur. Bentancur va, si erra pierde, ¿no? Si erra pierde Peñarol. Le va a pegar a la pelota a Bentancur. Va a rematar Bentancur. 3-1. Vamos Bentancur.
Va a ir Bentancur. 3-1 la luz. Vamos, Peñarol. Ahí va Bentancur. Toma carrera, Bentancur. Agazapado da Silva. Va a ir Bentancur. Mira, piensa, mida. Llega, tiró, gol. Gol, gol. Por eso lo dejaron. 3-2. Por eso lo dejaron. Lo tiró a la derecha, Bentancur. A la izquierda se ve el arquero. Bueno, y ahora si convierte la luz también gana. Si convierte la luz... Edgar Martínez. Este tiene experiencia. Edgar Martínez le va a pegar la pelota. Tiene mucha experiencia, pero no en el arco rival. Sí, con los cabezazos. Bueno, si hace este, la luz gana. Vamos, Thiago. Bueno, 3-2 por penales. Le habla Thiago Cardoso. Al errar Beatri estamos condicionados. Erraron Beatri y Lozano. 3-2 está ganando la luz. Que si convierte, nos elimina. Edgar Martínez, vamos, Thiago. Todavía no atajó ninguno, Thiago. Vamos, Thiago. Edgar Martínez le va a pegar a la pelota. Va Martínez. Tomará carrera Thiago. Cardoso está en el arco. Edgar Martínez para pegarle. Ahí va. Vamos, Thiago. Vamos, Thiago. Es esta, Thiago. Hay que agarrarla esta, Hay que agarrarla esta, Thiago. Allá va Martínez. Martínez, Thiago. Golazo. Gol. La luz no se eliminó. Nos dejó fuera la luz. Bueno. Lo primero que espero es una renuncia de Leo Ramos en el vestuario. Lo primero que espero es la renuncia del técnico. Y después, pues, un incendio es esto. Un incendio. Eliminado Peñarol. Lo merece la luz. Esto ha sido lamentable. Humillante. Humillante lo que le pasó a Peñarol hoy. Lo eliminó la luz. Una lástima. Había la posibilidad de terminar bien el año. Evidentemente ganó el equipo que hizo mejor las cosas. Bueno, Bugiano. No hay mucho para decir. En cuanto al partido, lo mereció ganar la luz. Y en cuanto a los penales, y bueno, que Thiago pueda atajar en una definición dos penales como pasó la vez pasada, no es de todos los días. Absolutamente, bueno. Patearon bien. El único que pateó mal se fue afuera. Y bueno, así de fácil. Bueno, y se va Peñarol. Humillante derrota, Humillante derrota. Todo el mérito para la luz. La luz acaba de firmar su página más histórica en toda su vida. No tengo ningún tipo de dudas. Y una de las vergüenzas más grandes que he tenido como hincha de Peñarol, lo vivido esta noche en el Centenario. Bueno, un año terrible, terrible. No hay estado de WhatsApp que arregle este año de Peñarol. No hay estado de WhatsApp que lo arregle. Humillante lo de Peñarol. Humillante. La verdad, un desastre. Un desastre. Quedó eliminado el equipo carbonero frente a la luz. Arriba Peñarol. Ayer, hoy y siempre. Pero de hoy, da vergüenza. No quiero decir más, estoy re caliente. Buenas noches.